¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los martes a las 21 horas y la reiteración los miércoles a las 13 horas. Hoy son de esas noches especiales, porque noches de sueños, porque a los sueños hay que conservarlos, hay que sostenerlos en la vida, respaldarlos y también alimentarlos. Con esa frecuencia permanente que a veces parece diluir el tiempo. Pero no hay tiempo que desaparezca si esa conjunción de valores, alegría y fundamentalmente esa voluntad de vivir y permanecer está latente en cada minuto y en cada paso de los protagonistas. Auspicios. Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Estudio Jurídico Nagy. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Fabicur Ixa. Pauni Sanelú. Universidad Católica de Córdoba. Marco Aurelio Sosa. Martilleros y corredores públicos matriculados. Inversia Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Gama. Santander Río. Restaurant y Marisquería Anastasia. Hernán Lépez. El Arrabal. Uriel Gacero. Reina Ada Peluquería. Taller Alam. Centro Robles. Novar. Ver mejor. Es posible. Nuestra invitada, muchos dicen que ha sido una mujer que cumplió sus sueños y que todavía le faltan muchos sueños, que los estimuló y los estimula actualmente con la misma perseverancia que se brindó en su trabajo, en su trayectoria toda la vida. Que lo que intentó salió a buscarlo con la misma severidad con que asumió todos los desafíos. Yo diría, me animo a decir, que es hija de una corriente que transformó el Teatro de Córdoba. Para bien del Teatro de Córdoba, y que va a dejar su impronta, su huella, con toda seguridad, como una de las mejores actrices y como una de las mejores personas que quizás haya pisado un escenario. Estamos hablando de esta señora. La invitada de esta noche nació el 22 de mayo de 1928 en la ciudad de Buenos Aires. Hija de Francisco y Felisa, vivió sus primeros años en el barrio Flores, junto a su hermana Violeta. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Belleville. En el año 1951 llegó a la ciudad de Córdoba, donde estudió en el profesorado de inglés en la Universidad Nacional de Córdoba. También realizó 4 años de teatro en el Instituto de Arte Dramático de la provincia de Córdoba. Ha realizado numerosas obras y su talento como actriz la llevó a recorrer el mundo. Trabajó en numerosos programas televisivos y radiales y también se ha desempeñado como docente. Actualmente es considerada una de las actrices más importantes de la ciudad de Córdoba. Disfruta de la lectura y de los momentos con su familia, amigos y sus nietos, Ignacio y Marina. Esta noche, en Al Fin y al Cabo, nos reencontramos con Azucena Carmona. ¿Cómo está, Azucena? Muy bien, muy bien. Tres años han pasado de que nos vimos la última vez. Es cierto, que tuvimos esa cena tan bonita. Uh-huh. ¿Y qué pasó en ese tiempo? En ese tiempo han pasado varias cosas, sí, señor. Porque además de sentirme muy feliz dentro de que por ahí tengo una o dos alumnas también que vienen con la idea de recitar los poemas. Ajá. Y entonces trabajamos juntas unos cuantos meses hasta que ellas son poetas, por ejemplo, y aprenden a leer sus poemas. Uh-huh. Bueno, después he presentado recitales, después, como recién le contaba, hemos formado un club, los actores, los
viejos actores de Córdoba. No actores viejos. No actores viejos, sino viejos actores. Bueno, y que estamos todavía con mucho entusiasmo. Uh-huh. La idea me pareció espléndida. No teníamos lugar para reunirnos, no tenemos absolutamente nada, ni un peso en el bolsillo tampoco, pero tenemos mucha idea de hacer. Y hemos empezado por el teatro leído. Ajá. Porque sabe lo que pasa, Fonseca, que no tenemos medios de producción, medios claro. económicos para decir, mira qué lindo, vamos a presentar una obra. Uh-huh. Podríamos hacerla perfectamente, pero no tenemos una persona que nos dé el dinero para poder hacerlo. Uh-huh. Entonces estamos desvalidos en ese sentido, pero con la palabra se puede llegar al público perfectamente. Claro, se gasta tanto dinero en frivolidades. Es cierto, que ¿no? realmente es cierto, una verdadera sí. pena que un grupo de sí, actores. Y que no se encuentre un sponsor claro. que diga, bueno, voy a poner este dinerito para que ustedes puedan hacer la escenografía, preparar las cosas para una obra. Ahora con este muchacho, Víctor Junco, ajá. que él es actor y director, un día viene con esta idea, dice, ay, yo tengo dos textos de un escritor oriental que siempre he tenido la ilusión de decirlos. El loco se llama. Ajá. Y usted sería Azucena la dama. Entonces, ¿podríamos armar un pequeño espectáculo entre los dos? Y efectivamente lo hicimos en el año 2012. ¿Y qué tal? ¿Cómo anduvo? Y bien, anduvo bien. Uh-huh. No de público, porque ya no podemos. Por ejemplo, lo dimos primero, el señor Juan Adrián Ratti fue muy amable porque nos dio la salita, la sala esa cultural nos la dio para hacer las funciones. Ahí fue muy bien. Uh-huh. Ahí fue muy bien. Pero después ya queríamos ir a los CPC, entonces ahí ya no se cobra entrada en absoluto tampoco, pero tuvimos la satisfacción de que la gente lo vio y apreció. Uh-huh. ¿Y apreció qué? El poema bien dicho, que va con emoción al público, que es lo que a mí me gusta hacer, y esos textos hermosos, hermosos, de este poeta oriental, que Víctor los hace muy bien, y una bailarina que trabajó con nosotros, también danza clásica. Así que salió muy bien. Estamos muy contentos. ¿Cómo fue la infancia de Azucena Carmona? Ah, yo tengo una hermana gemela. Ajá. Sí, que ha sido una infancia a la antigua, vamos a decir, a la antigua. Bueno, con una educación, mi papá era muy culto, también era poeta, era ajá. escritor, le gustaba mucho el teatro. De ahí vengo yo, de ahí. De ahí. Vale decir que en España él desde chico había visto las zarzuelas, las obras de teatro, le encantaba el teatro. También había hecho incursión en Buenos Aires cuando llega a la Argentina en algunos elencos filodramáticos, así se llamaban en claro, esa época. Claro. Y escribió una obrita de teatro que se llama El Ciego, que yo la tengo de su puño y letra. Claro, claro. Siempre fue así y él la estrenó en Buenos Aires en un local con otros amigos, compañeros. ¿Y la juventud? ¿La juventud? Y la juventud fue muy linda. También. Porque yo he estudiado y siempre estudiamos mucho nosotros. Uh-huh. ¿Qué significó la docencia para usted? Ah, una parte de la vida muy hermosa. Uh-huh. A mí me gustaba el aula. Yo no hubiera servido para ser directora o inspectora. Ajá. Vale decir que me gustaba el aula, los niños ahí al lado, los niños. El contacto con los niños. El contacto con los niños, sí. ¿Y cuándo comienza todo, Y estudiamos en el Colegio del Huerto de la ciudad de Belville, nos recibimos de maestras, y después, para venir quién? A estudiar a Córdoba. ¿Con Violeta se recibieron? Con Violeta, sí. Ajá. Violeta María y Azucena María. Nuestra abuela nos puso los nombres. Mire eso. Azucena no solo tiene venida por el arte escénico, por el teatro, por la radio, ha actuado en teatro, en radio, en televisión, ha hecho varias películas. Es una persona, primero, muy inteligente. Segundo, alegre, picaraquera,
le encantó siempre la poesía, declamar, le encantó el teatro, todo lo que fue la escena. Es una hermana maravillosa que Dios me dio para acompañarme, porque nunca estuvimos solas, estuvimos siempre juntas. Deseo en el alma que este homenaje sea algo maravilloso que te llene la vida de felicidad. Cariños a todos. Faltar. Digo que Violeta no podía faltar. No. Y estuvo. Así es. ¿Eh? Estuvo así. ¿Sus padres qué decían? Porque en esa época, vincularse al teatro. Mi papá decía que estaba loca. Claro, vincularse al teatro. Y me iba a anotar en una escuela de teatro. Claro. Yo estaba en tercer año de inglés en la escuela de lenguas. Ajá. Además, era maestra de grado. Y después iba a una academia de recitado. Me cruzaba del Montserrat, donde funcionaba el inglés, en el claro. primer piso funcionaba la cátedra de inglés, y yo me cruzaba y iba a una academia de la señora Salas Griera, justamente en la hora de gramática inglesa que Ajá. teníamos con Miss Nicola. Ajá. Yo me acuerdo que Miss Nicola entraba con su tapado gris, siempre la profesora, y yo salía por el otro rinconcito, yo salía para la y Violeta, mi hermana, iba a las clases también, íbamos juntas. Ella no trabajaba todavía de maestra, después gana un concurso y empieza su carrera docente también. Uh-huh. Bueno, entonces ella presenciaba todas las clases, pero a mí Nicola sabía, se daba cuenta seguramente que yo no. Porque éramos las dos gemelas, claro, siempre claro. nos sentábamos cerca o éramos bien conocidas las dos gemelas Carmona. Bueno, y entonces me dejaba para marzo en gramática inglesa. Yo claro. aprendía muy bien recitado, pero me quedaba para me marzo. Me quedaba para marzo. ¿Cuál es el método para llegar con tanta vitalidad y espíritu a esta edad? Mire, yo creo que una vida normal... Siempre. Una vida normal. ¿Se puede hacer una vida normal en estas épocas? Y no sé si se puede hacer, si ustedes podrán hacerlo, los jóvenes. Porque yo corría de acá para allá. Yo corría de acá para allá. Le diré que a la mañana yo ayudaba a mi mamá en los trabajos de la casa. Uh-huh. Cuando ella no tenía empleada, yo ayudaba. Yo estaba soltera. Yo no pensaba en tener novio, porque yo estaba metido con todas esas cosas y con el sueño ahora, en el momento por ejemplo, de 1955, en que yo había ingresado a esa escuela de teatro, y con la sorpresa de haber entrado la primera noche de clase y de ensayo al escenario del River Indarte, usted, la emoción que fue esa, todavía la siento un poquito cuando la uh-huh. recuerdo. Entonces, todo eso, yo esa noche, cómo salí a las 0:30, cómo salí del Teatro River Indarte, después de haber leído la obra Mariana Pineda y que la directora, la señora Nora Serrador, me dijo, bueno, lea la protagonista. Y usted sabe que a primera vista yo leí la Mariana Pineda, toda en verso, yo no sé. Eso yo digo que es una cosa que tenemos dentro, una fuerza, claro. una energía que tenemos dentro, que surge en el momento oportuno. ¿El teatro le ayudó a mejorar la vida? Sí, sí. Y hasta cuando muere mi esposo, que yo estaba haciendo Otelo, una farsa entre ancianos viene a ser, con los personajes de la obra Otelo de Shakespeare, y entonces éramos una obra de tipo cómico. Uh-huh. Y yo había momentos que salía de la clínica Fabiola, donde lo tenía internado, y seguía trabajando. Teníamos que ir, supóngase, al CPC de Barrio Colón, claro. de allí de Avenida Colón. Y bueno, y yo misma por la calle... Cuando me bajaba del ómnibus y pensaba, digo, yo voy acá a hacer reír la gente y me estoy muriendo de dolor. Pero yo iba y hacía el trabajo.
Una Desdémona que la gente se reía carcajada. Fíjese cómo saldría el personaje que la gente reía. Llegaba tanto que la gente reía. ¿Cuántos años en el teatro? ¿De teatro? Sí. Y desde el año PDC, 54. 54. Estamos en el 2013. Uh-huh. Si hacemos la cuenta, son como 60 o más de 60. 60 años. Claro, con estudio y todo, ¿eh? Yo hice 3 años de estudio y 1 año de práctica. Uh-huh. Y después se cerró el Instituto de Arte Dramático porque cambió la política. Uh-huh. Entonces, como dependía de la provincia, se cerró ese. Que eso da lugar más tarde a la comedia cordobesa. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, formando ingenieros para el desarrollo productivo del país. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 0351-428-3480. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Universidad Católica de Córdoba. Si usted es contador público, licenciado en administración o licenciado en economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. Azucena, ¿cuál ha sido la obra que la conmovió más como actriz? Ah, la que le pegó. Muchas, muchas. La Viunda, por ejemplo, que yo hice el primer papel dramático. Ajá. Que termina con la muerte de la hermana menor, colgada. Ella la ve. Y lo que también al señor Filippelli le conmovió fue en el que primera prueba que nos hace a 2 actrices para el mismo personaje, el grito que yo di. Entonces él hizo así. Ya está. No quiero más. Es suyo. Es suyo. Y en frío me dijo que hiciera el grito, que me imaginara que veía a la hermana colgada y todo eso y que hiciera el grito. Eso es una improvisación. Eso no vino preparado del otro acto, cuando empieza el drama a desarrollarse, que va a terminar con eso. Fíjese, ¿no? Esto es lo que a veces yo misma no comprendo. ¿Por qué esas reacciones? ¿Por qué yo aprendí a llorar en el escenario sin una lágrima, sin que nadie me lo enseñara? Ahí quería llegar, porque digo, en el teatro se habla mucho de métodos. ¿No? El método. Sí. Stanislavski, Grotowski, Artaud, Meyerhold. Sí, sí, sí. Digo, sí. Todos los maestros fantásticos. Claro, ahora en esa época, en la época que empezó todo, ¿eso se aplicaba? ¿Eh? ¿Eso se aplicaba? ¿Lo estudiaban? No. ¿O era espontáneo? Yo personalmente no. Yo, fíjese que en esa obra que se llama Esperando la carroza, que yo hice la mamá Cora, el director me dejó trabajar el personaje. Con acento italiano, como yo lo quería hacer. Bueno, me dejó. Yo le dije, yo no voy a pensar en Antonio Gasalla, que hizo la abuela de la mamá Cora. Yo voy a hacer mi mamá Cora. ¿Usted me va a dejar? Sí, yo la voy a dejar. Le digo, usted me ayuda, por supuesto que me va guiando. Pero, bueno, en varias oportunidades de los ensayos, yo espontáneamente tuve reacciones. Él interrumpió el ensayo y me dijo, eso queda, Azucena.
Eso queda. Detalles. Como salir comiendo una manzana, que nadie la vea, esconderla. Todo eso nació de mí. Nació de mí. Provocado y producido por la situación. Uh-huh. Bueno. De la elaboración del personaje. Elaboración del personaje, es pero decir, ¿qué haría mamá Cora? ¿Qué haría la mamá Cora real en ese momento? Claro, lo que haría la mamá Cora. Cómo escondía la manzana, cómo después se limpiaba las manos, cómo se agachaba a recoger algo, cómo movía los pies. Todo eso fue espontáneo y después quedó. Ahora he tenido la suerte de que al quedar, yo no me he hastiado del movimiento, sino claro. Que directamente quedaba. Claro, claro, claro. Azucena, en el teatro, ¿se tejen historias de amistad o hay mucho celo, envidia entremezclado? Pero yo no tuve ningún problema nunca. ¿Nunca? Nunca. Le voy a contar una anécdota. Teníamos un compañero, le llamábamos el Tucumano, una persona muy buena, había nacido en Tucumán él, pero era discutidor, todo lo discutía, todo le encontraba vuelta, qué sé yo. Bueno, estábamos haciendo una obra que se llamaba La clásica rascada, de Raúl Brambila, que es la historia de un circo. Uh-huh. Raúl se inspiró en los viajes que hacíamos nosotros por los pueblos también. Primo mío. Bueno, Primo mío. Primo mío. Raúl Brambila, primo mío. Ay, pero muy bien. Yo lo quiero mucho, porque no solamente que es una persona, nació en la Francia, sí. Es una persona muy talentosa, sí. Muy talentosa. Bueno, y hacíamos la clásica rasca. Y yo hacía la esposa del dueño del circo. Uh-huh. Un pobre circo, ya se estaba muriendo el circo. Bueno, entonces había uno de los personajes que hacía el presentador, era el Tucumano, este chico. Bueno, y en un momento, en un ensayo creo, yo le digo, él discutía con todo el mundo, fuera del escenario, adentro del escenario, en los ensayos, bueno, todo el mundo. Entonces teníamos un diálogo entre Quique Introini, que era el marido mío, yo y este chico. Entonces no sé qué frase digo yo, y entonces él me mira a mí y me dice, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Enojadísimo, de golpe así, muy enojado. Yo me quedé callada. Empezamos de nuevo la escena. Lo más bien fue el ensayo y todo. Bueno, yo soy una persona que tal vez, yo me digo a mí misma que no tengo mucho carácter, uh-huh. Pero tampoco me enojo con facilidad. Claro. Más bien, como me decía mi papá en broma, si sos soldado raso, portate como soldado raso. Claro. Porque el sargento está en otro momento, uh-huh. Y el capitán también. Claro, bueno, claro. Entonces yo siempre tengo esa idea. Uh-huh. Yo en este momento soy soldado raso. Bueno, al día siguiente entro al teatro, voy a firmar, a poner la tarjeta para firmar la tarjeta, coloco la tarjeta y unos brazos por atrás mío me abrazan. Y me dicen, discúlpame, Azucena, anoche sé que estuve mal. Era el Tucumano. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Fíjate vos. Qué lindo. Yo no le dije nada. Qué lindo. Yo después me olvidé. Tal vez el gesto de sorpresa en su rostro fue mucho más tal que vez. Suficiente que una palabra bueno, dicha, ¿no? Otra vez. Él tenía fama de que pedía prestado dinero y no lo devolvía. Íbamos a cobrar al Banco de Córdoba. Nosotros salíamos del teatro en un recreo y el día que nos correspondíamos íbamos a cobrar. Cuando yo vuelvo del Banco de Córdoba, siempre apurada porque teníamos poco tiempo, me lo encuentro en la puerta de teatro a él. Y entonces me dice Azucena, ¿vos no tendrías 50 pesos para prestarme? Yo recién acababa de cobrar el sueldo. Claro. Y lo miro y le digo, claro que tengo. Bueno, dice, préstamelo, que yo el lunes te lo traigo. Bueno,
Yo te lo presté, sabiendo que había escuchado muchas veces. Y entonces dije para mis adentros, si me los devuelve bien, y si no me los devuelve, no importa, yo le estoy haciendo un favor de todas maneras. Y vos sabés que al lunes siguiente estaba en la puerta cuando yo bajo del taxi para entrar al teatro con los 50 pesos en la mano. Qué bueno. Yo le di un beso y un abrazo. Azucena, y le agradecí. Azucena, ¿cómo observa hoy el Teatro Nacional? ¿Cómo observa las producciones de teatro? Y bueno, ha cambiado mucho la vida, la cultura. Uh-huh. Estamos en el siglo XXI. Hay que... ¿Le gusta la televisión que ve? La televisión que vemos acá en Argentina. Sí. No me gusta mucho. No le gusta. Digo la verdad. Hay unos programas que se llama Después del Noticiero 12, uh-huh, que yo veo a veces un rato el mediodía. Sí. Hay un programa que se llama El Diario de Mariana. Uh-huh. Pero esos son todos chismes. Uh-huh. Entre los mismos, cosas que le pasan a los actores. A veces, ¿y el nivel, a mí no siento nada. ¿Y el nivel actoral que ven la ficción, por ejemplo? Regular. No demasiado bueno. No puedo decir, mirá, qué fantástico el papel que está haciendo. ¿El teatro en Córdoba? ¿El teatro en Córdoba? Sí. Sí, está lindo el teatro. Está lindo el teatro. En el sentido de los teatros independientes. Ahí que quería llegar. Muchas, y hay que ver que el teatro independiente se maneja solo. Claro, fue un apuntalamiento. Que no tiene nunca ayuda de nadie. Fue un apuntalamiento muy fuerte el teatro independiente para sostener el nivel teatral en Córdoba, ¿no? Sí, sí, para sostener el nivel teatral. Hay muy buenos actores y muy buenos directores, uh-huh, entre los cordobeses. Gente muy estudiosa. Tenemos una escuela de profesores. Roberto Ar, tenemos el seminario Jordi Liguá, que es semillero de actores, tenemos la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene la licenciatura en teatro, también en cine. Yo trabajo con los chicos del cine, me encanta. ¿Y el proceso cultural en Córdoba cómo lo ve? Lo veo bien. Podría estar mejor. Claro, hubo épocas mejores, ¿no? Hubo épocas mejores. ¿Cuál es la que rescata usted como más importante? Lo que yo rescato. Sí, como más importante. Bueno, hay cosas que a mí me... Bueno, será por también la fecha, la época en que yo viví. A mí me gusta escuchar la palabra bien dicha. Uh-huh. Me gusta escuchar que el sentimiento llegue, como un está buen usted texto, hablando. Un buen texto. Y un buen texto. Por ejemplo, yo a veces escucho por la radio un buen texto y me encanta. Uh-huh. En cambio, anoche, por ejemplo, escucho en Cadena 3 que están hablando de libros para niños, y entonces hay un chico que habla, que yo diría este chico, al escucharlo, realmente no sabe hablar, no sabe pronunciar, no sabe, no sabe, dispara, corre. Ahora a lo mejor lo hace profeso, porque estaban leyendo un libro de Canela, que se llama El Dragón, el Fuego del Dragón. El Fuego del Dragón. Bueno, como ve usted, yo escucho a veces acostada en la cama ya, escucho. Y me encantaba, pero veo que este chico está leyendo un pedacito del cuento y dispara, y no hay. Entonces yo veo a este chico, o no lo siente, o lo está haciendo es profeso para que el público no es lo decir, entienda. Sin la emotividad del texto. Claro. Sin transferirle al oyente el contenido. El contenido del texto. Y también el sentimiento en la palabra. Claro. Porque la radio es fantástica. Hemos tenido primero la radio. Cuando yo era chica era el radioteatro. El radioteatro. Acuérdese. A tal punto de que bien interpretado, sí, el radioteatro, uno dejaba volar la imaginación y parecía que estaba en el mismo lugar. Y teníamos una radio que parecía una iglesia pequeña. Acuérdese, a válvula, ¿no? Eran, bueno, y sin embargo escuchábamos todos los días a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde, me acuerdo, la novela que venía. Yo vivía en Belleville y venía de Rosario, la línea, para escuchar la novela. Otras veces radio de Buenos Aires. Claro. Radio, por ejemplo, Nacional, tuvo una parte de teatro muy linda los domingos, con esas obras clásicas y modernas que se daban muy bien también. Azucena, entonces, eso para mí es importante, la palabra.
Claro. Y el sentimiento. Claro. Precisamente eso, palabra, sentimiento, cultura. Y yo recién, usted me decía, no me gusta lo que veo en televisión. Digo, esto es parte de un proceso de desculturización. Usted sí. Que fue docente, yo es lo parte siento, de un proceso de desculturización que se vive en el país. Y yo siento que el alumno ahora tampoco pronuncia como debe pronunciar. Ahora se habla en una forma como al descuido, así. Y hasta cuando se comenta como al descuido, ¿no? Es como si el chico de ahora no tuviera el sentimiento como teníamos nosotros. No leen. No leen, no, no leen. Leen. Y yo les he dicho el otro día en Oncativo, en como es una ceremonia preciosa de la Feria del Libro de Oncativo, la otra semana, el día jueves, Yo les dije a los niños en ese momento, tienen que leer hasta en la computadora, no disparar con la computadora, ¿eh? Y leer un libro también es maravilloso. Todavía se editan libros. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. El Plan de Completamiento de Infraestructura, o PCI. El PCI, bueno, una vez que vos terminás tu casa, hay que seguir pagándolo, que es el completamiento del barrio en sí, o sea, todo lo que sería común al barrio. Lo que es pavimento, alumbrado, plazas. Primero la casa, después la infraestructura, luego la escritura según ley 13.512. Pero en el camino pueden surgirnos problemas en los que necesitamos una contención para no aflojar. De haber pasado todo lo que yo pasé y encontrarme con personas así es un poco difícil. No les llevan el apunte en otra empresa, por ejemplo. Tiene una calidez humana que no la he visto en otros lados. Horizonte, una institución con rostro humano para poner los pies sobre la tierra. IMIX, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Favicur IXA hacemos la vida más segura. www.favicur.com.ar. Contrate con Martilleros y Corredores Públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425-0638. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. ¿Usa la computadora? No. Poco. No la va con la tecnología. No le va con la tecnología. Para sentarme a que dice que navegan. Yo navego con el libro. Yo, fíjese, hago bicicleta fija y mientras tanto estoy recitando un poema, estoy acordándome de un texto. En fin, qué sé yo. Así que hace bicicleta fija y recita poemas al mismo tiempo. Sí, claro, porque tengo una bicicleta que fue de mi esposo, muy linda, y una bicicleta que tiene una rueda adelante. Entonces, no esas que vienen ahora, que son chiquititas y que hay que hacer mucha fuerza, no. Porque también los huesos nuestros a esta edad no están en condiciones para ese esfuerzo grande, ¿no es cierto?, de fuerza. Entonces las piernas y los brazos le responden a uno. Que una sala del Teatro Real lleve su nombre, ¿qué significa? Sí, me encanta. Le encanta. Me encanta. Y lo agradezco mucho a todos los compañeros que votaron, al señor Juan Adrián Ratti, que fue el de la idea, y que dijo, bueno, vamos a poner dos candidatos, dice, pero a mí me gustaría, dice, que uno de las salitas tuviera el nombre de una persona viva. Es que Juan creo que le dio al Teatro Real el resurgimiento que realmente se merecía. Sí. Trabajó yo estoy mucho, muy agradecida Juan. A él. Trabajó mucho Juan para porque eso. Porque nosotros cuando llegamos y abrimos las puertas de ese teatro, era un galpón. Además, el homenaje de junio fue asombroso. ¿Eh? El homenaje en junio fue asombroso. Sí, el día del cumpleaños. El día del cumpleaños. ¿Estuvo usted? Sí. Bueno, y ahí presenté los libros que me hizo mi amiga. Los libros.
Entonces, ¿quién es? Ahí presentó el libro, pero digo, hay alguien que tiene que ver mucho con ese libro, que es Narda Ferreira. ¿Qué fue Narda para usted? Narda fue mi alumna de quinto grado. Y un día me la encontré doblando la esquina, ahí en la calle Pringles al 100. Y entonces ella me miró y yo vi a esta señora, ya tiene 60 y tantos años. Claro. ¿Se imagina usted? Bueno, y me dijo, señorita Azucena. Los ojos, esto me había quedado de ella. Ella se sentaba en el tercer banco y trabajábamos en un garaje, en una casa frente a la plaza de Barrio San Vicente. Claro. Y entonces, los ojitos, estos ojos, le digo. Y yo soy, dice, Norma Estela Ferreira, que fui alumna suya en la escuela Ángel Fausto, en la escuela, el anterior a que estuve. Ya se va a acordar. Que queda frente a la Plaza Lavalle. Uh-huh. Y dábamos clase, como le digo, en un garaje. Uh-huh. Entonces eran los banquitos y quedaba un pedacito así para pasar de costado. Yo pasaba porque tenía el pizarrón allá y una mesita y una silla. Uh-huh. No me sentaba nunca. Claro. Como ve usted, mi trabajo ha sido, por eso tengo la espalda así también, porque era ir de banco en banco siempre. Mire, mirando eso. El trabajo. Mire eso. Póngase los lentes y mire eso. Hay personas que pueden referirse a este universo del teatro, al universo de los grandes actores y actrices, por supuesto mucho mejor que uno. Yo recuerdo unas palabras del gran Federico García Lorca, que dice que algo así como que el teatro es una poesía que salió del libro para hacerse humana. El teatro es poesía que salió del libro para hacerse humana. Bueno, Azucena es eso. Azucena, con toda su adorable humanidad, encarna la poesía. La maravillosa poesía que tiene el teatro. Pero guarda, Azucena tiene no solo dotes naturales. Azucena ha metido muy mucho trabajo desde siempre para lo que ella hace. Y eso es magnífico. Si a la condición natural que tenés le metes mucho trabajo como es ella, sale algo maravilloso. Y eso es lo que hace Azucena. Yo la recuerdo en los ensayos, en los escenarios, en los rodajes, que era como un mundo nuevo para cualquier actor. Y siempre ella ahí, con su entrega, con su pasión, siempre dispuesta. Es una cosa, la verdad, muy agradecido, muy contento de haberla conocido. Y casi que te diría que lo único que puedo decir es, y esto ya va para vos, Azucena, es gracias. Gracias por todo lo que nos diste, por lo que nos seguís dando, por cómo nos conmoviste, cómo nos entretuviste y siempre desde la emoción, desde esa profunda emoción que vos despertabas con tus interpretaciones y pasando por todo lo mejor de la escena, de la dramaturgia universal, ¿no? Un día que voy a la casa, veo que estaba sobre la mesa muchísimos papeles, recortes de periódicos. Y le digo, ¿qué es esto, Azucena? Nunca la había visto una mesa llena de papeles. Me dice, esta es mi vida. Se refería a que todo esto que tenía sobre la mesa era lo que había hecho en el teatro y yo lo tenía que ordenar. Porque estaba muy desordenado, lo había prestado, algunos papeles se le habían perdido. Entonces, le digo, yo te lo ordeno, Azucena. Yo me dije, ¿y si hago un libro si yo soy escritora y tengo que hacerlo? Azucena como persona es mucho más maravillosa que como actriz. A pesar de que como actriz es única, te repito. Y porque ella es una persona fresca, alegre, generosa, inteligente y también muy humilde, porque
Ella va a concurrir a todos los lugares donde vos la invites. Va a recitar aunque haya 3 personas sentadas para escucharla. Va a enseñarle a quien le pida, sin ningún interés económico, ni sin ninguna tarifa, lo que la gente necesita. Los chicos de la universidad, los chicos de teatro, ven en ella como una, le dicen reina madre, con eso te digo todo. Y yo la aprecio como actriz, por supuesto, pero mucho más, todos aquí la apreciamos como un ser humano excepcional, que muchas veces no entendemos que puedan existir seres así como Azucena. Fuera del cariño que uno siente, tener muy cerca ese ser nos reconforta como seres humanos. Bueno, Azucena, te queremos mandar muchos saludos a todos los vecinos. Algunos no han querido aparecer en cámara porque les asusta la idea. Pero tanto Zaida, Elsa, Ricky y todos los demás que vivimos alrededor tuyo y que te conocemos, te mandamos un beso grande con todo nuestro amor. Los amigos. Los amigos. Azucena. Y es cierto, tengo amigos. ¿Cómo se llega a ser un ícono de la comedia cordobesa? Ah, así como la hormiga, todos los días un poquito. Todos los días un poquito. Sí, y sin problemas, porque hubo envidias y cosas, y otras actrices que querían hacer el papel y hasta que me lo querían sacar. ¿Se sintió defraudada de alguna amistad en particular? Hubo. ¿Sí? Ahora, yo me sentía un poco amiga de todas. Aunque a veces había actrices que, ya le digo, deseaban el papel ese que yo me había ganado, porque siempre me lo gané con honestidad al papel, leyendo, trabajando, por ejemplo, en Flores de Acero. Esa es una de las obras más felices para mí, dirigida por Omar Viale, que es un compañero de trabajo. Sí. Y me acuerdo que Norma... Mujica estaba en un proceso de que le subía la tensión, le bajaba la tensión. Entonces el doctor Juan Adrián Ratti se quedaba entre cajas para cada función. Por si le pasaba algo a Norma. Porque resulta que, claro, era la única que a veces se sentía mal, tenía un problema así de tensión, de palpitaciones, todas estas cosas, y se nos había descompuesto un día. ¿Cuándo siente el actor que el espectador vibra y siente el personaje que está interpretando? Sí. Yo lo he sentido, en casi todos los personajes míos. Hasta en aquella primera Sofía que hice en Locos de Verano, yo sentía que el personaje... Y venía. Que yo transmitía y me llegaba la energía a mí. Es decir, el espectador es una especie de co-creador para usted. Y el espectador, fíjese, también se conmueve. También se conmueve. Y esto se lo he oído decir a Milagros de la Vega hace muchos años, cuando ya era anciana ella, que vino a Córdoba. Y ella decía también que hay actores muy perfectos en el sentido de que son... de gran presencia, pero son fríos. Entonces dicen muy bien el texto, pero no hay emoción. Claro. En cambio, en otros hay un derroche de emoción. Usted dijo una vez que estaba cargada de aventuras. Sí. Cuénteme una que no haya contado. Ay, le voy a contar una aventura. Ah, sí, una vez fuimos a un pueblito. Yo ya estaba casada y tenía a mi hijo pequeño. Entonces, con mi esposo, él siempre me acompañaba y arreglaba de que viajábamos nosotros en el Fiat 600 que teníamos y el ómnibus iba adelante y nosotros atrás. Porque cuando era fin de semana, él podía salir. Bueno, entonces íbamos a un pueblito, por ahí, por desde Anfunes, más allá todavía. Una población tan chiquitita que casi podríamos decir que era un poblado, no. Bueno, y entonces había función en un club que tenía un quincho también. No puedo, yo recuerdo eso. Bueno,
Dimos la función nosotros y vino una tormenta espantosa. Habitual eso. Y llovió toda la noche. Llovió. De sábado a domingo, ¿no es cierto? Bueno. Y entonces, claro, íbamos con el niño muy pequeño. Entonces me dice Coco, ay, tenemos que buscar un alojamiento para pasar la noche. Dice, porque acá sentados en el quincho no vamos a pasar la noche. Bueno, entonces empezamos a preguntar si no había una casa de pensión, una hostería, alguna cosa. En el pueblo no había nada. Por fin nos dieron en una casa un dormitorio. Un dormitorio con una cama grande, una habitación grande, grande era, bueno. Y entonces ahí hemos intentado dormir, pero la lluvia toda la noche, toda la noche. Amaneció y seguía lloviendo. Y toda la compañía estaba en el quincho. Claro. Y nosotros durmiendo con Horacito al medio, los tres en la cama grande. Yo me acuerdo que perdió una... Claro, uno viaja y no lleva tampoco ropa para cambiarse ni nada, volvemos esa misma noche. Bueno, a la madrugada volvemos. Bueno, entonces me acuerdo que los demás, al día siguiente no podíamos volver. Entonces había que quedarse. Nosotros nos quedamos ahí en el lugar ese porque estaba todo con tanto barro que no podía salir el ómnibus. Y recién salimos el domingo a la noche. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Restaurant y Marisquería Anastasia. Hernán Lépez, Herrería Artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Reina Ada Peluquería. Centro Robles. Un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso. 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. ¿Cómo se ha hecho de afectos o si se ha hecho de afectos dentro del teatro? Sí, muchos. Sí, muchos, mire muchos. Eso. Muchos afectos. Ya mire eso. Mire eso. Bueno, Azucena Carmona, un ícono del teatro en Córdoba. Es dueña de una inmensa cultura, hermosa persona. Es alegre, es bondadosa, cariñosa. Es una muy buena persona. Yo la quiero muchísimo. Azucena, te quiero mucho y pronto te voy a estar visitando. Besos. Bueno, almorzamos dos veces a la semana junta. Ella siempre me está esperando y dice que cuando se levanta está pensando, bueno, ¿qué le cocino hoy a la nena? Bueno, que eso me llena mucho de alegría y bueno, tenemos tanto compartido y yo tengo tantas cosas por agradecerle de parte de por mis hijos, de parte de mi crecimiento y bueno, como persona, eso que te decía, una gran persona, le encanta dar. Bueno, nos ha dado mucho a nosotros. O sea, es una gran vecina, una gran madre, una gran abuela. Bueno, Azu, por tantos años, por todo esto, por todo lo vivido, por las cosas lindas y las cosas
triste que tuvimos que pasar, pero aquí estamos. Gracias por todo. Bueno. Azucena es una persona digna de admiración por ella al hablar, por ejemplo, te mira una revista y empieza como a relatarte un cuento que vos empezás a imaginarte que a lo mejor es un simple peinado. Nunca está ella destacándose o mostrándose lo que ella es, sino ella mira a las personas que están a su alrededor, lo que hacen, lo que demostraron. O cuando presentó su libro, ella me invitó y me dijo, es la fiesta del Teatro Real y me van a hacer un pequeño homenaje de sobre mi libro, o sea, como algo mínimo, nada de invitándome a su presentación de su libro, sino a algo pequeño que era lo que a ella tan importante. Te admiro muchísimo, Azucena, te quiero muchísimo y sos digna de admiración. Las amigas. Qué bonito. Las amigas. Las amigas, uh-huh. Sí. Las amigas. Azucena, si tuviera que prologar su historia, ¿qué frase elegiría? Que uno llega al mundo y se va poco a poco creciendo, primero en el hogar, después en la vida. Después va creciendo en la vida y hay seres humanos, prologar, hay seres humanos, pienso que hay seres humanos que les gusta más dar que recibir. Uh-huh. Y yo creo que yo soy un poco eso también. Dar. En lo que yo tengo posibilidades, que da no es en lo económico, por ejemplo. Por supuesto. ¿Ves? No, pero en todo lo que uno puede repartir, dar y ver el resultado, me parece que eso es maravilloso. Mire eso. Dar un poco, dar. Mire. Azucena siempre fue una persona de saber mucho. Nosotros la conocemos, yo la conozco desde que soy bebé. Siempre fue la abuela. Y la abuela fue la que nos enseñó, la abuela es la que estuvo con nosotros. Una persona que sabe mucho y que siempre está dispuesta a enseñarte, a mostrarte lo que sabe y que aprendas. Gracias a Dios que se nos cruzó en el camino, porque gracias a ella sabemos mucho y somos quienes somos también. Sabemos algo. Y Azu, te queremos un montón, sos la abuela, sabes que siempre estás con nosotros. Tratamos de siempre hacerte partícipe porque sos parte de la familia. Nada, que te queremos y un beso grande. Y bueno, la verdad, Azucena es una gran persona, es muy muy buena persona, yo la conozco hace muchísimos años, Azucena. Para mí Azucena es como una abuela. Y como quiero decirte, tiene muchos valores Azucena, es muy muy buena persona. Otra cosa también que rescato Azucena es valiente, se anima a hacer muchas cosas. Ella cuando cumplió 80 años se animó a dar una vuelta en moto conmigo. La verdad que ninguna persona con 80 años se anima a subir a una moto y dar una vuelta. Y Azucena es así, se anima a todo, no importa la edad, lo que sea, se anima a hacer muchísimas cosas. Bueno, te mando un beso muy grande, sos mi abuela, o sea que sos mi abuela y quiero decirte que te quiero mucho. Jugar con los autitos, ir a comer torta, de banana, después tener que hacer una torta. Para que coma. Gracias, abuela Azucena, por todo. Te quiero. Qué bonito. Estos son mis nietos del corazón. Mis bisnietos son ellos, del corazón. Azucena, ¿se arrepiente de algo? No. Y yo creo que si volviera a nacer mujer, sería igual. Y porque ya le digo, yo no he sido como estas chicas que
que buscan novio, que no, mi vida ha sido, ayer le contaba a la fotógrafa, a esta chica Pérez, le contaba yo, diciendo que yo cuando he encontrado al que fue mi esposo, al que me dijo, vamos a formar el hogar, ya grandes los dos y todo, y yo dentro de mi corazón decía, nunca había pensado yo en formar un hogar. Y esto que mi hermana gemela se casó muchos años antes y es bisabuela. Yo soy tía bisabuela porque ella es bisabuela. Se levanta una mañana. Sí. Antes de ir a regar las plantas en la terraza. Pasa por un lugar de la casa donde hay un espejo y se para. Sí. Mira el espejo, ve reflejada la figura de Azucena Carmona. Sí, ahora. Y entablan un diálogo. ¿Qué le dice a esa Azucena Carmona que está mirando en el espejo, la de este lado? Que es cierto, que yo he sido siempre muy sensible, Azucena, hemos sido sensibles, siempre hemos sido. Entonces, claro, hemos sufrido a lo mejor más de lo que debiéramos haber sufrido, porque nuestra vida fue una vida casi regalada de infancia. Éramos felices, con todas esas limitaciones que nos ponían los padres cuando éramos adolescentes, por ejemplo, el miedo ese al hombre, por ejemplo, ve todas esas cosas, educadas en un colegio de religiosas también, todo eso, pero sin embargo, yo era como la rebelde dentro de mi corazón, porque yo tenía deseos de hacer cosas siempre. Azucena, muchas gracias. Entonces yo le digo al espejo que si volviera a nacer Azucena, quisiera más o menos ser como he sido. Estoy bastante conforme, no conforme del todo, pero bastante conforme con mi vida. Azucena, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Encantadísima. Y no va a faltar oportunidad de que nos encontremos de nuevo. Que nos volvamos a encontrar. Gracias, han hecho un trabajo hermosísimo. Es del equipo de producción. Maravilloso el trabajo que han hecho. Gracias, Lucena, muy amable. Señores, nos vamos. Esto ha sido... Con los chiquitines estos que yo quiero tanto. Nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en El Fin y el Cabo. Que tengan muy buenas noches. Auspiciaron Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Estudio Jurídico Nagy. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Favicur Ixa. Pauni Sanelú. Universidad Católica de Córdoba. Marco Aurelio Sosa. Martilleros y corredores públicos matriculados. Inversia Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Gama. Santander Río. Restaurant y Marisquería Anastasia. Hernán Lépez. El Arrabal. Uriel Gacero. Reina Ada Peluquería. Taller Alam. Centro Robles. Novar. Ver mejor. Es posible.